Hola, soy Víctor Fowler Calzada y hoy tengo a un invitado especial. ¿Socio, qué? ¿Sí? Mira, se me ocurre que si vamos a hablar de Fidel y la ciencia, hay que hablar de un salto de fe. ¿Un salto de fe? ¿Y tú vas a explicar qué cosa es un salto de fe? Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Bueno, vamos. Está bueno. ¿Qué podemos entender por ese salto de fe? Déjame hacerte una pregunta primero. Empezar con una pregunta. ¿Cómo se desarrolla un país? Fíjate, estamos en el siglo XXI y esta pregunta parece que es una pregunta para hacerse todos los días. O sea, un país que había sido por mucho tiempo un país colonial, neocolonial, que tenía una industria atrofiada, éramos monoexportadores, monoproductores, un país que tenía unos índices de analfabetismo muy grandes, un país que además había cometido la osadía de independizarse. Y entonces, casi que un año después, prácticamente, del triunfo de la revolución, llega Fidel y dice, delante de un auditorio, que el futuro de la patria tenía que ser un futuro de hombres de ciencia. Fidel no estaba loco. Fidel no era un mago. Fidel tenía fe. Fe que venía de todo un análisis previo. Fíjate que en el alegato de la historia de Marzo Vera, prácticamente todos los problemas que identifica Fidel con la sociedad de funcionamiento de Cuba tienen que ver con la ciencia. El problema de la educación, el problema de la salud, la industrialización, el problema de la tierra. Todos esos problemas tienen que ver con la ciencia. Por eso es que yo digo que la ciencia en Cuba, en el pensamiento de Fidel, es un salto de fe. Primero porque había que dar un salto, precisamente, cualitativo, muy grande. Y Fidel entendía que la ciencia en toda su dimensión, no solamente en la dimensión para aumentar las posibilidades productivas, sino en general la ciencia en toda su dimensión como elemento transformador de la sociedad, era lo que nos iba a llevar ahí. Y entonces un salto de fe, porque Fidel sí tiene una confianza muy grande. Él lo dice en 1960, antes incluso de palabras a los intelectuales, antes de la campaña de alfabetización. O sea, él lo tenía muy claro. Una manera de mirar fascinante. Estamos acostumbrados siempre a pensar modificación en términos de cultura, es decir, palabras a los intelectuales, modificación en términos de educación, campaña de alfabetización. Pero cuando uno piensa, cuando uno analiza las fechas, ¿este discurso de qué fecha es? 15 de enero del 60. 15 de enero del 60, en la Sociedad Cubana de Espeleología. Eso significa que apenas un año después del triunfo de la revolución, ya la proyección del pensamiento de Fidel se mueve en la dirección de que hay que construir un país de ciencia. Eso es totalmente fascinante, es extraordinario. No, y lo que viene después, vamos, para contarte. Lo fascinante es cuando uno se imagina que todo eso tuvo que ser construido. Exacto, todo eso tuvo que ser construido. Como cualquier proceso desde el principio de la revolución, entonces hacía falta la masividad. El discurso es en el año 60 y ya entonces un año después, que es lo que viene, la campaña de alfabetización. Después viene la reforma integral de la educación superior, la creación de instituciones científicas. Entonces tú te das cuenta que al final todo era una lógica de comenzar a convertir el conocimiento científico y su aplicación en patrimonio del pueblo, llevarlo a todas las personas. Sí, o sea, no que fuera una cuestión de unas escasas élites ilustradas. No, por supuesto. Y eso tiene que ver con toda la creación de un nuevo modo de vida en las comunidades del país, porque entonces cuando se está desarrollando toda la industria azucarera de una nueva manera, obviamente también eso bebía de lo que había antes, ¿no? Pero cuando entonces tú empiezas a desarrollar los centrales y empiezas a desarrollar los pueblos alrededor de los centrales, empiezan a insertarse centros de información y documentación científica en esos mismos centrales.
toda esa lógica del conocimiento, toda esa cultura nueva para nutrir el pensamiento en todo lo que uno hace. Fíjate que ya no estábamos hablando de ver cómo se sorteaba el tiempo muerto, de ver cómo se cargaba más caño, menos caña, sino que ya empezamos a hablar de ver a partir de ahí cómo yo empiezo a construir conocimiento, ¿no? Y cómo yo empiezo, además de humanizar el trabajo, porque obviamente los desarrollos de la técnica sirven para eso, pero también es un nuevo techo social, ¿no? Ya las personas pensaban en otras cosas, se empieza a pensar en la escolaridad de otra manera. Y obviamente eso tiene que ver con acercar la ciencia al pueblo. Lo que uno se queda pensando, ¿tú sabes qué cosa? Que la ciencia tiene que ser, número uno, no podía ser, tal como tú dijiste, no podía ser una cuestión de élite. No era una cuestión de tener élites científicas. Para esa idea de un futuro de hombres de ciencia, tú necesitabas que fuese algo extendido. Por tanto, tenías que desplegar un sistema de educación primero para poder tener luego el otro. Porque eso ahora uno lo ve más claro, ¿entiendes? Desplegar el sistema de educación significaba primero alfabetizar, pero después había que desplegar un sistema de instituciones universitarias, de instituciones de investigación. Yo recuerdo haber leído en una de las bohemias de los 60 sobre la cantidad de pueblos que se fundaron, o sea, que se crearon después del triunfo de la Revolución, unidos a los planes de desarrollo en la agricultura. Ahora que tú hablas de bohemia, ¿qué otra manera de acercar la ciencia al pueblo? La prensa. En la misma bohemia, en los años 60 y 70, se hablaban de estos temas, de los temas de la agricultura, se hablaba de Hauer, en Bohemia, en los años 60 y 70, cuando se iban a tomar decisiones técnicas importantes con respecto a la agricultura, se llevaba a la prensa primero, se llevaba a los espacios públicos para que el pueblo las consultara. O sea, fíjate cómo desde la comunicación también hay una intención bien expresa y bien clara de acercar la ciencia al pueblo, porque como he dicho otras veces, es crear una cultura nueva, que ya las personas piensen y se relacionen de manera distinta, que al final eso va a ser el caldo de cultivo necesario para poder tener ese futuro de hombres de ciencia, ¿no? Yo estaba pensando también, cuando uno lo pone todo al mismo tiempo, estaba pensando en lo que fue todo el movimiento de círculos de interés en las escuelas, que eso era de una punta a otra del país, en todos los movimientos de lo que hoy conocemos como brigadas técnicas juveniles, pero también en el estímulo a la creatividad y a la investigación, en definitiva, de contenido científico en los centros de trabajo también. Todo formaba parte del mismo proyecto. Mira, yo me estaba acordando de cuando se funda la Escuela Vocacional Lenin. Fidel da un discurso explicando todas las cosas que iba a tener la escuela. Y es impresionante cómo iban a tener talleres para montar computadoras, iban a tener granjas para trabajar la agricultura. Porque eso también es una cosa importante que siempre estuvo en la concepción de la enseñanza, que es formarse haciendo. Me da pie a hablar del tema de la soberanía tecnológica, porque en todos esos movimientos que tú estabas mencionando y en toda esa concepción que hay en la escuela de formarse haciendo, se potenciaba la creación de productos propios, se potenciaba la creación de soluciones propias. Y realmente, si estamos hablando de soberanía tecnológica y estamos hablando de un salto de fe, es una decisión política por todo el despliegue que eso después tuvo. O sea, se hizo una política de ciencia con respecto a la biotecnología, de insertarse en ese campo cuando tú podías contar con los dedos de la mano los países que estaban insertados en ese campo. Él esboza que en ese momento podía decirse que una definición de socialismo era la cooperación entre las instituciones científicas, ¿no? Y eso yo creo que está muy enraizado en el concepto que él tenía de lo que era el socialismo, que necesariamente tenía que ser anticolonial, tenía que ser antiimperialista, tenía que ser latinoamericanista. Y en eso la ciencia se inserta también de una manera muy, muy interesante. Porque qué cosa es Médicos y No Bombas, qué cosa es toda la cooperación científica cubana
con el mundo, ¿no? Como una manera de poder vencer esas lógicas norte-sur que hay. Y la lógica, y la lógica de la competencia. Porque fíjate que es cooperación y no competencia. Exactamente. En el año 99, entonces, él decía que Cuba debía insertarse en la lógica global de la ciencia, pero como una manera de compartir y no de excluir. Y eso yo creo que realmente resume mucho todas esas reflexiones, porque en los 90 obviamente se da un punto de giro también en el pensamiento de Fidel con respecto a la sociedad cubana, con respecto al futuro del socialismo y obviamente con respecto a la ciencia. Empezamos a ver la ciencia como una manera de crear una cultura nueva, una manera de crear relaciones nuevas, y no solo en Cuba, sino en el continente, sino en el mundo. Y romper esa lógica de los países subdesarrollados a los que el capitalismo solo les deja las peores industrias, las industrias más sucias, las que más contaminan el medio ambiente. Y eso está, lo podemos encontrar a principios del siglo XXI en todas las reflexiones y en todas las consideraciones que él hace, donde empieza a tocar todos los temas del ecologismo. Y podemos ver que en su visión la ciencia era un puntal fundamental para la consecución y la continuación del modelo socialista cubano. Estamos hablando de una construcción millonaria, de una invención gigantesca a lo largo del tiempo que necesita ser dirigida con una sabiduría enorme, es decir, un desafío tremendo para un país pequeño como este. Mira, tú decías inversión, y eso es lo que a mí me parece. Yo te decía al principio que Fidel ni estaba loco ni era mago, era una fe basada en la información y en una inversión. Eso fue una inversión social para al final legarnos todo ese sistema. Y un sistema que tenemos que rescatar y que tenemos que perfeccionar. Estamos entrando en una sociedad que está llamada a ser una sociedad del conocimiento, buscar un diálogo entre el conocimiento experto y la sociedad, rescatar a Fidel y potenciar su visión. Así es, futuro. Ahora, esto para un país pequeño significa en línea directa fortalecer la soberanía tecnológica y fortalecer, a fin de cuentas, la soberanía. La soberanía nacional. La soberanía nacional. Oh, ¿me apretaste? ¿What? No, está bueno, te quedó bien eso. Cuando empecé en la universidad fue en esta facultad. Estudiaba cibernética matemática. Imagínate tú. Después en el camino descubrí que mi amor era la literatura. Esta es la más bonita de todas, de todo el sistema este aquí de la universidad. Está obviamente inspirada en la arquitectura griega antigua. Tengo un amigo que dice que esto es una imitación del Partenón. Un Partenón con unos jardines cubanos atrás. Este lugar bellísimo. Dicen que era aquí donde venía Fidel, todos esos cuentos que hay de que 2-3 veces a la semana se reunía, que venía, conversaba con ellos, era aquí en esta escalera. Que evidentemente esto es lo más bonito. Es la que tiene más amplitud, la que tiene jardín detrás, la más clásica, si uno le quiere decir así. Ya te entendía. De matemático a filósofo. De filósofo, literato y fidelista. Sí, parece que hay algo en el aire, ¿no? Que eso, se pega. Bueno, se quedó conectado ahí en los escalones, que era donde nos sentábamos. Así mismo.